les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida eterna, ¿verdad? Y eso fue lo que muchos de los apóstoles, de los fariseos, cuando él dijo, les dijo eso, muchos se sorprendieron, se asustaron, se retiraron, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este nos vaya a dar su carne a comer? Y muchos de los discípulos que lo seguían lo dejaron, ¿verdad? Pues no se daban cuenta, no sabían ellos lo que él estaba diciendo, ¿verdad? Y pues es el pan, su cuerpo y su sangre, lo que nos fortalece a nosotros, los cristianos, los católicos, será lo que nos da fuerza para seguir adelante. Pues en estas pruebas que Dios nos pone, ¿verdad? Hay que pedirle para que nos siga ayudando, que nos siga fortaleciendo, que nunca perdemos la fe, que sigamos adelante, que nos dé esa fortaleza, esa paciencia y la salud, si es su deseo de que nos dé la salud, no la puede dar. Con mucha fe hay que pedirle. Amén. Lloremos confiadamente al Padre con las palabras que nos enseñó nuestro Salvador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que son invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. Que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la guarde para la vida eterna. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo la guarde para la vida eterna. Oremos. Señor y Padre nuestro que nos has llamado a participar del mismo pan y del mismo vino, para vivir así unidos a Cristo, ayúdanos a vivir unidos a Él, para que produzcamos fruto, experimentando el gozo de su redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que Dios Padre los bendiga. Amén. Que Dios Hijo los cure. Amén. Amén. Que Dios Espíritu Santo los ilumine. Amén. Amén. Que los bendiga Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. También le pedimos a nuestra Madre María Santísima para que los cuide y los proteja en estos momentos de aflicción, de tristeza. Que nunca los deje solos. Por esto lo pedimos por su Hijo Jesucristo, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y así, entonces, el domingo dice que es día de su aniversario de casados, porque a veces allí como, bueno, a veces hay misas especiales, se dan que va uno, pero necesita ir uno a la iglesia y, sí, y apuntan ahí para que la misa sea de ustedes, ¿verdad? Las peticiones, pero también hay otra que dan sobres ahí a la entrada de la iglesia y el padre en las peticiones pide también por ustedes y si están presentes, pues los llama el padre adelante y les da la bendición y todo, ¿verdad? Pero si no están presentes, pues nomás pueden, si quieren darme un papelito, yo apunten el nombre o yo le digo al padre Rafael y Carmen, ¿verdad? Por sus cejas, por sus 60 años de aniversario, ¿verdad? Y ahí me festejaron la misa de 50 años. Sí, okay. Sí, entonces, por ver si tiene como un familiar o alguien que vaya a misa el domingo, una hija. Mi hija o es la que va todos los domingos. ¿O quién? ¿Pero a misa va? A la de. La de 9, cualquier en inglés. Ah, ¿y lleva a su hijo? 8:30 es en inglés, en la mañana. Pues
Sí, nomás dígale que en el sobre que están ahí que dan a la entrada, que ahí puede ponerlo, pero voy a tratar yo a ver si el domingo, si el domingo me toca servir a mí. Yo siempre voy a misa el 12, porque yo es cuando me toca servir, yo soy ministro y también da la comunión o la sangre de Cristo, entonces ahí yo le voy a poner, le voy a decir al Padre. Decir, no están presentes, pero como yo voy por usted, lo voy a hacer y en el papel ahí del sobre le voy a poner ahí para Rafael y Carmen Ceja en su 60 aniversario de matrimonio, para que ella le voy a decir al Padre, para que Dios lo siga ayudando y fortaleciendo. Sí, porque yo quería ir a misa ese día, ¿verdad? Pero pues él no puede salir de porque tiene la escritura diariamente. Sí, sí. Y usted también, si lo tiene más sola, no sé si... No, pues solamente que... No, tampoco no. Por eso le digo que... Sí, estamos ya, le digo, si su hija hace eso... en misa, y si no, pues yo también en la misa de 12 también le voy a decir, Padre, le pido por ustedes, que los tiene en oración ahí, y ya le digo, sí, pues como le digo, a veces pues ya ahorita los cumpleaños o así algún aniversario, pues ya los pasa el Padre adelante, les da la bendición. Sí. Estamos ahí en el boletín, le traje el boletín del domingo, sí. Va adelantado, ya sea el domingo, cualquier cosa o algo, ahí trae el número de la parroquia. Ya pueden hablar a la oficina, como le digo, yo todos los jueves vengo a traer la Santa Comunión. Okay. Los jueves, bueno. Y ya tengo yo años donde estaba el Padre Salvador Quirón, no sé si lo conocí. Sí. Con él empecé y él acompañarlo, ya después él, cuando se iba de vacaciones me dejaba a mí y yo seguí, un apostolado muy bonito, si me gusta. Muy están los enfermos de ahora en la Santa Comunión. Sí, pues desde que llegamos aquí nosotros hemos ido a vivir. Él me dijo que... Y antes le traían la comunión, ¿no? Aquí. Sí. Sí, sí, también. ¿Quién las traía? Mira, el padre Rafael. Sí, se llama Rafael. Que se acaba de tener cirugía. Tenía esa gran energía en la garganta, dice. Oh, el padre Fabio. Sí, yeah, yo creo que es él. Oh, el padre. Porque vino él a darles a la. Okay, sí. A ellos. Si de todos modos cualquier cosa que necesiten, pues no, si quieren que el padre venga para confesarlos o darle unción, no le dicen a mí, y yo le digo a él, sí. Así para que él tenga un campo ya, con todo gusto, pues aquí estamos para servirlos en lo que se ofrezca. Oh, está perfecto. Cuenten con nosotros, ya saben, mi nombre es Jesús García. Rafael, sí. Mucho gusto. Ya, yo le digo a mi hija, porque es la que... Sí, ya tengo mal, le dice ya. Estamos aquí, estamos para servir en lo que ustedes necesiten. Muchas gracias. Lo que pueda uno, y con mucho gusto. Con permiso, ¿puede tomar una foto los tres juntos, por favor? Sí. A ver, padre, vamos a tomar foto. Sí, ahí sentado, está bien, perfecto. Soy ministro. Muchos me confunden con padre. Ok. Ni más para atrás. Ok, ya. Ya se mucho, es que padre. Oh. Yeah, padre. Ese que llamo todos. Luego digo, a veces dicen allá al padre, anda un sacerdote, ¿no? El padre Salvador también, una señora, le dije, padre, me confunden.